¿Cómo están mis angelitos? ¿Qué dijeron? La abuela no apareció. Fíjense, mis ángeles, que ayer, como ya era muy tarde cuando le subí el video, no me fijé que donde le puse yo programar era para que apareciera este día a las 12 de la noche. Entonces dije yo, caray, qué error. Me di cuenta como a las 4:30 de la tarde. Y pues ya como para qué se lo subía a mis ángeles, dije, no, mejor ya les subo el del viernes y punto y final. Sirve de que terminamos bien la semana. He estado leyendo sus correos, mis ángeles, debo de tener como unos 150, yo creo. Ayer contesté los más que pude. Muchas gracias, de verdad. Los mensajitos del canal, ahora sí, sin falta, más tarde me pongo, porque ya acuérdense que yo sábado y domingo descanso. Voy a escribir nada más lo de las leyendas. Ya les tengo una que me contaron en Venezuela un día que estábamos hablando de la Llorona. A mí me platicaron la de la Sayona y me la platicó una señora ya de edad, que creció ella en el campo y pues está buena. Así es de que yo creo que esa es la que les voy a contar en nuestra noche de leyenda. Y bueno, otra cosa que vamos a hacer, vamos a hacerles este video donde está el bla bla bla, se los voy a dejar aparte y el horóscopo se los voy a subir al mismo tiempo, mis angelitos. Así que el que quiere el bla 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 de la abuela para que se tomen su cafecito en las mañanas, se echan esta saga y los que quieran irse directamente al horóscopo, ven el horóscopo en el otro video. En estos videos que les voy a hacer de tomándonos el café con la abuelita en las mañanas para que se me vayan a trabajar con una sonrisa y pues echar chisme de lo que está pasando. Voy a dejarles la oración al final. Y el horóscopo, pues ya ahora sí que es para los que no les guste orar ni les guste el bla, bla, bla. El cambio es justamente por las sugerencias que estuve leyendo en los correos. Y en estos cafecitos que nos vamos a echar en la mañana para acompañarlos, ya también busqué los temas que me han estado pidiendo mis ángeles de los que teníamos anteriormente. Y bueno, no los encontré porque cambié de computadora, pero sí me acuerdo de qué fue lo que les platiqué. Así es de que creo que se los voy a volver a contar porque igual en estos momentos, mis ángeles, pues no hay mucho que contar. Acuérdense que pues ya me quedé sin amistades prácticamente. Afortunadamente me quedan ustedes, mis angelitos, así es de que sola, sola no me quedé. Sé que tengo que volver a hacer amistades, que tengo que salir adelante de la depresión, porque pues así como estoy yo, hay muchos de nosotros, pero creo que a todos nos toma un poquito de tiempo y si a esto le anexamos que ahorita no podemos retomar nuestras vidas como nos gustaría, pues eso de alguna manera nos impide volver a socializar. Pero creo que les voy a contar a aquellas cositas que tenía yo anteriormente con Loquendo, por lo menos las que me han pedido, de las que me he estado acordando, porque ya ni me acuerdo de qué les platicaba. Más bien porque de repente te me dicen, oye abuela, ¿me puedes volver a contar lo que pasó con la hija de tu amiga y bla, bla, bla? Y de eso es de lo que vamos a hacer. Por ahí los jovencitos, mis angelitos más jovencitos me decían, abuela habla de fulana de tal, abuela habla de perengana, abuela, ¿qué opinas de tal cosa? Eso también creo que lo voy a hacer. Voy a ver los videos que me dejaron mis angelitos porque créanme, mis ángeles, que pues yo ya soy una señora. Y pues lo que yo consumo en la plataforma, pues son cosas de señoras, mis ángeles. Aunque bueno, no todas. Por ahí les voy a recomendar un canal, se los voy a dejar en la cajita de comentarios. Hay un españolito muy agradable. Su canal es El Cineasta Frustrado. Y yo me divierto mucho en el canal de este jovencito. Tiene muy poquitos suscriptores. Suscríbanse, mis ángeles, se van a divertir. Él en su canal, que a mí me parece muy divertido, por cierto, hace reseñas de las películas que a mí me encantaron en su momento.
Ya saben, mis ángeles, aquellas películas lindísimas, por ejemplo, las de Harrison Ford, ¿se acuerdan de las de Indiana Jones? ¿Quién no se acuerda de esas películas que eran buenísimas? Pero él a mí me llamó la atención porque hagan de cuenta que las mismas cosas que yo de repente decía, oh, por Dios, eso no puede estar pasando. Ay, pero ¿cómo iba a pasar tal cosa? Esas tonterías en las que en lugar de estar disfrutando uno la película, se detiene uno a decir, no, momento, eso no pudo haber sucedido. Y en una ocasión andaba yo buscando una película, veo un video de él, me quedo a ver todo el video y ándenles que ahora cada rato me meto a su canal a ver qué videos tiene de películas que yo ya vi, como la de Gremlins. Yo fui a ver la película, me encantó, pero había cosas que yo decía, pero ¿cómo carambas pasó eso? Y ahora, pues cada que entro ahí, pues me quedo ahí las horas, mis angelitos. De verdad les recomiendo que vayan a conocer su canal. Suscríbanse a su canal, mis ángeles, les va a agradar. Es un contenido que es bastante sano, no dice palabrotas. Ay, bueno, ya siéntese, señora, ya sé, mis ángeles. Pero no me gustan a mí los canales donde está escuchando uno todo el tiempo palabrotas y pues lenguajes fuertes, no sé, como que no lo disfruto. Yo soy de la pelea pasada, mis ángeles. Así es de que a mí me gusta el tema del respeto y pues yo disfruto mucho un canal donde se dirigen a la gente con respeto. Les recomiendo el canal, mis ángeles. Ya por ahí me comentarán en los comentarios qué les pareció. Lo ideal hubiera sido invitarlo y preguntarle si no quería él hacer una, pues no sé cómo le llaman, colaboraciones, pero no es mi estilo, mis ángeles. Y yo creo que pues es más bonito cuando es así, ¿no? No me está pagando él por recomendarlo. Yo tampoco no lo estoy jalando para que me comparta seguidores. Y creo que es más bonito así. Yo les recomiendo lo que me gustó. Vayan a ver su canal. Si les gusta el canal, suscríbanse, mis ángeles, porque se la van a pasar genial ahí. Pero bueno, mis angelitos. Del resto de los videos que me comentan los angelitos más jóvenes, los voy a checar y ya se los iré comentando todos los días según lo que vea. Y bueno, otro de los correos que me escribieron, debo de tener como 10 hablando del tema, es de lo que pasó con la línea del metro. La verdad, mis ángeles, traté de no ver mucho, pero ya con los correos, pues definitivamente sí fui a ver los videos que me recomendaron. Muy triste realmente viendo todas esas noticias. Creo yo que es imposible, mis ángeles, que no nos pongamos tristes cuando vemos el sufrimiento de otras personas. De verdad, qué difícil la deben de estar pasando. Fue terrible realmente ver esas personas esperando noticias de sus familiares, las mamás que llegaban preguntándose si estaban bien sus hijas. Me tocó ver una señora que iban dos de sus hijas. Una lamentablemente perdió la vida, la otra muchachita está creo que ahorita todavía en el hospital, no tenían los medicamentos, ella tampoco no tenía los recursos para comprar lo que le estaban pidiendo en el hospital. Y realmente, mis ángeles, sí se siente uno muy impotente, porque yo creo que todos quisiéramos ayudar a todo el mundo, pero pues en estos momentos el país también está bastante golpeado económicamente. Y la sensación de impotencia, qué fea realmente. Vi también otra señora que iba a su hijo en el metro con su padrastro y el niño lamentablemente también perdió la vida. Cuando ve uno las imágenes, cómo se desploma y están el montón de vehículos debajo de todo el escombro. Qué horror, mis angelitos. Todas esas personas iban de regreso a sus casas a dormir. Y en un momento, pues sus vidas se apagaron, mis angelitos. ¿Ven cómo es importante, mis angelitos, que vivamos nuestra vida? Que nos dejemos de preocupar un poquito, porque no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a andar por aquí, ni en qué momento nos puede llegar el aviso de, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste,
vámonos. No alcanzamos a llevarnos nada de lo económico ni de lo material. Por eso es importante que nos llevemos los momentos agradables, mis ángeles. Disfrutar mientras que tengamos una vida, mientras que tengamos un cuerpo con el que podemos sentir, podemos tocar, podemos tener, no sé, sensaciones de todo tipo. Y pues también me tocó ver un jovencito por ahí que él dormía debajo del puente. Me dio tanta ternura ese muchacho que a pesar de que tiene una vida bastante dura y las circunstancias de su vida no han sido las mejores, tiene una paz en su mirada ese muchacho y él habla de trabajar y habla de cosas que dice uno. Hay tantos muchachitos que en estos momentos se están quejando porque tienen todo en casa pero los tienen encerrados. Y este muchachito que tiene que buscar botellas para ganarse la vida, venderlas para poder comprar ese día su comida porque vive al día y no tiene una camita caliente, ni tiene agüita caliente al abrir la llave, no tiene una cocina para hacerse su comidita, dormía el muchacho abajo de un puente. Y él, a pesar de todo, es feliz. Y creo que el ver esas imágenes a muchos nos ayuda a darnos cuenta de lo afortunados que somos y de lo poquito que valoramos muchas veces todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Y bueno, ya no voy a hablar de cosas tristes porque creo que también yo... Porque el día de ayer, fíjense que sí me deprimí, incluso Raciel me dijo, oye mamá, ¿qué manera de estarte lastimando? Apaga eso, porque tienen a la abuela con las lagrimotas de ver a las mamás. Yo creo que todas las mamás, cuando pensamos en perder a uno de nuestros hijos, tenemos la misma sensación porque se siente horrible. Definitivamente yo creo que no hay peor dolor. Y más porque siempre está el hubiera. Si yo hubiera estado, si yo no lo hubiera dejado ir, si yo hubiera podido evitarlo. Y eso se vuelve muy doloroso, mis ángeles. Total, mis angelitos, que apagué la computadora porque me llamó la hija de una de mis amiguitas de las que fallecieron, con la que sigo teniendo bastante contacto. Y ella, pues por ahí estaba desesperada también porque su niño de 22 años está súper grosero. Y me decía ella que el muchachito le había dicho que estaba muy deprimido, que estaba harto y que él ya no podía más, etcétera, etcétera. Y yo me quedé pensando, mis angelitos, y en mi canal tantos jovencitos que yo tengo que también deben de estar bastante deprimidos, así es de que para ustedes, mis angelitos, déjenme decirles que lo que ustedes están pasando pues realmente es muy fuerte, deprime a cualquiera. No me voy lejos, Raciel se supone que iba a terminar la licenciatura, bueno, la va a terminar. Entre, creo que es la última semana de mayo o la primera de junio, no me acuerdo cuándo me dijo, pero ya por fin después de tanto tiempo, de tanto sacrificio, termina la licenciatura, sale de la universidad y ¿qué creen? No va a haber acto académico, no va a haber una graduación como debe de ser. Lo único que van a tener es una fotografía con la toga y se acabó. ¿Por qué? Por el asunto que tenemos ahorita de que no se pueden hacer los festejos. Y yo creo que la mayoría de los jovencitos en este momento, pues sí le están pasando bastante mal. Sin embargo, mis angelitos, yo hoy quisiera hacerles una reflexión a ustedes. Yo quisiera que ustedes piensen que ustedes sí están muy deprimidos, pero tienen una camita, un platito de comida, una mamá o un papá que se ocupa de ustedes. Tienen en sus habitaciones su televisión, sus computadoras, sus laptops, tienen sus teléfonos inteligentes y cosas que en mis tiempos ni siquiera hubiéramos soñado, mis angelitos. Ahorita ustedes no pueden ver a sus amigos, pero se pueden mensajear todo el santo día con ellos. Yo en mis tiempos de universidad, mis angelitos, ni soñar con un celular. Salieron, yo creo, que los celulares como 2 o 3 años después de que yo terminé la escuela. Ya estaba trabajando y eran del tamaño de una bota, mis ángeles, gigantes. Y en esos momentos ustedes tienen tantas cosas para entretenerse. Y la reflexión que yo les quiero hacer a ustedes es eso.
Si ustedes se sienten deprimidos y hartos, ¿se imaginan cómo están sus papás, mis ángeles, cuando ven que el dinero cada día alcanza menos porque todo está subiendo de precio, los recibos se fueron al doble, a mí el de la luz primero me subió? Pues, ¿qué les diré, mis ángeles? Como 5 veces lo que pagaba. Fuimos, discutimos, nos mandaron una persona y dice que lo arreglaron, pero mi recibo quedó al doble de lo que pagaba. Y igual que yo, están muchísimos papás y mamás en este momento, porque no debemos olvidar que en este país, bueno, en todo lo que es América Latina, sobre todo, tenemos mucho este problema de que tenemos muchas mamás que la hacen de papá y de mamá dentro del hogar. Ellos tienen que encargarse de salir a trabajar, de llevar el alimento, de cuidar a los hijos, de ver que estén bien. Y no hay un hombre en casa ni un marido para recargarse uno y decirle, oye, ayúdame a cuidar a los niños, o ya se acabó esto, o ya llegó el recibo de esto, hay que pagarlo, porque no hay un papá en casa. ¿Tienen idea, mis angelitos, cómo se sienten esas mamás? De que aparte de todos los problemas que tienen, de que el dinero cada día alcanza menos en el supermercado, porque las mamás nos deprimimos cuando vamos al supermercado, porque si les compramos galletas Oreo generalmente, ahorita en estos momentos con la alza que ha tenido todo, pues si les compramos galletitas económicas ya pueden darse por bien servidos, mis ángeles, porque no hay dinero. Y el dinero que se ocupa para mantener una familia todos los días, mis ángeles, la gente que no gana mucho puede ir desde 100 pesos diarios hasta 400, 500 pesos cuando tienen, no sé, familias de 5, 6, 7 personas dentro de un hogar. Y en estos momentos conseguir dinero no es fácil. Así es de que mis angelitos jovencitos, por favor, mis ángeles, entiendan un poquito a mamá y a papá. Entiendan que así como ustedes están deprimidos, también lo están sus padres, pero doblemente. Porque ellos, aparte de todo, tienen que ver la manera de pagar facturas, de darles de comer, de cuidarse ellos, de no enfermarse para evitar enfermarlos a ustedes. ¿Por qué, mis ángeles? Porque ahorita la gran preocupación yo creo que tenemos la mayoría de los padres es que si en casita viven no solamente un hijo, sino que tenemos 2 o 3 hijos, el hecho de que uno se nos enferme, se nos pueden enfermar a lo mejor 2 o 3 miembros de la familia y, mis ángeles, no hay dinero que alcance. El hecho de que uno se enferme significa que vamos a gastar dinero. Imagínense cuando se enferman 2 o 3 y no hay el dinero necesario dentro de la casa. Vamos a cuidarnos, mis angelitos, vamos a tener paciencia. Esto va a pasar igual que pasaron otras pandemias que ya hemos tenido a lo largo de la historia. Pero debemos de ser pacientes. Si a ustedes no les toca salir a la calle a trabajar, ayuden con las labores en casa, mis ángeles. Y si se sienten muy deprimidos, piensen, por favor, cómo se sentirá esa mamá o ese papá que a pesar de que tratan de llevar dinero a casita, de que no les falte nada, no logran verlos felices. Imagínense, mis ángeles, lo triste que es eso para una mamá o para un papá. Acuérdense, mis ángeles, que ser feliz es una obligación que tenemos y también es una decisión personal que tomamos cada uno de nosotros. Mamá y papá nos pueden dar cosas materiales, nos pueden dar apoyo, nos pueden, pues, poner en la dirección correcta, pero no nos pueden enseñar a ser felices. Eso lo tenemos que hacer nosotros solitos, mis ángeles. Y una buena manera es dejar de estar pensando todo el tiempo que, ¡ay, qué aburrido estoy! ¡Ay, no! Y es que ya estoy harto o harta de estar encerrada. Mejor pensemos, mis angelitos, que somos muy afortunados. Porque tenemos un papá o una mamá que todavía en estos momentos se ocupa de nosotros. El que ustedes se queden en casa, el que no tengan que salir a trabajar porque tienen una mamá o un papá que los está cuidando, mis ángeles, eso es un privilegio que no tienen muchos jovencitos. La mayoría de los muchachitos tienen que salir a buscar dinero porque mami no trabaja, o porque papi perdió la vida, o porque a lo mejor papi y mami se fueron ahora con este asunto que tenemos en el ambiente,
y quedaron huérfanos. Muchas veces el niño mayor tiene 17, 18 años y atrás de él quedan 3, 4 hermanos a los que tiene que mantener. Esos son problemas, mis ángeles. No quedarse en casita con su computadora y pues ahora sí que con sus comodidades. Yo sé que también aguantarnos a las mamás no es fácil. Yo misma en ocasiones cuando estoy regañando a mis hijos, luego reacciono y digo, cálmate, me acabo de convertir en mi madre. Y las mismas cosas que yo odiaba que me dijeran y que me hicieran, las hago yo también con mis hijos. ¿Por qué? Porque a estas alturas de mi vida yo me doy cuenta que de lo que se trataba era de proteger, de cuidar. Lamentablemente cuando somos jóvenes no entendemos esta parte y vemos como una agresión el que se nos quiera cuidar porque nos sentimos limitados. Y es cuando nos sale de nuestras dulces boquitas aquello de yo no te pedí venir. Es mi vida, no te metas en mi vida. ¿Pero qué creen mis ángeles? Las mamás que tienen a sus hijos, esas que deciden que los van a tener, son unas verdaderas guerreras, porque tener hijos, mis ángeles, no es fácil. Por lo menos no si realmente los quieren y se dedican a sus hijos. Cuidar un hijo es algo muy complicado, educar es súper complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces regañamos y después de que regañamos nos vamos a nuestra habitación llorando, mis ángeles, porque cada lágrima de los hijos nos duele en el alma. Pero ser mamá es corregir, es cuidar, y a veces para cuidar tenemos pues que ir en contra de lo que ustedes creen que es bueno para ustedes. Y ese asunto de es mi vida, pues no es su vida, mis ángeles. Yo, fíjense que he perdido a muchas de mis amigas justamente porque pues era la vida de sus hijos, me las contagiaron los hijos y ahorita ellas ya no están. Y esos muchachitos que querían vivir su vida y que se estaban sintiendo ellos, que los querían encerrar y demás, se quedaron solos con sus hermanos y con bastantes problemas, mis angelitos. Yo creo que vamos a agradecer el que tenemos una casita donde estar y que tenemos todavía papá y mamá, y vamos a contribuir en nuestro hogar, mis ángeles. Vamos a agradecer que nosotros sí nos podemos quedar en casa, aunque estemos muy aburridos, y vamos a esperar a que esto pase para volver a lo que va a ser nuestra nueva normalidad. Digo nuestra nueva normalidad porque creo que después de esto muchos ya nos quedamos acostumbrados a pedir el supermercado en lugar de ir al supermercado. Ya muchos de nosotros que no sabíamos usar las aplicaciones en el teléfono para pedir comida o para los bancos y demás, pagar recibos, etcétera, ahora ya lo tuvimos que aprender y digamos que la normalidad nos cambió. Incluso muchos de nosotros, el negocio que teníamos en físico, ahora lo vamos a tener que pasar a internet para poder seguir trabajando. Y son cosas difíciles para los papás porque es volvernos a adaptar. Pero ustedes, mis ángeles, que son todo tecnología, ustedes simple y sencillamente se van a tener que adaptar a lo que ya están acostumbrados, a una vida con más tecnología, y pronto van a volver a estar con sus amigos en la vida que les gusta tener. Pero de momento les pido comprensión para mamá y para papá. Yo escuchaba a la hija de mi amiga llorando en el teléfono diciéndome, es que ya no sé qué más hacer. Yo me dedico, porque ella para esto se dedica a hacer alta costura. Anteriormente tenía una boutique, pero con todo lo de la pandemia y demás, pues ya no pudo pagar tampoco ella la renta y ahorita está trabajando en su casa. Entonces ella me decía a mí, yo con mis clientes, yo cuando va a venir un cliente me pongo un cubrebocas, tengo una caja de cubrebocas a la entrada de mi casa, le ofrezco un cubrebocas a mi cliente también. Hago lo que tengo que hacer, se va mi cliente, limpio la chapa, o sea, me encargo de toda la limpieza, y mi hijo que se me quiere salir a la calle a ver a sus amigos. Y ella se estresa mucho por el asunto de lo costoso que sale esta enfermedad, mis ángeles, porque créanme que sale muy costosa. A mí económicamente no me fue bien, y eso, mis ángeles, que mis dos angelitos me superecharon la mano, ¿eh?
porque si no, no sé, y todavía no me repongo, mis angelitos, de los gastos. Todavía estoy tratando de acomodar una cosita por aquí, otra por allá. ¿Para qué? Para volver a entrar a lo que yo consideraría la normalidad. Pero con el alza de los recibos y lo que me ha subido el supermercado, pues ahí, mis angelitos, lo que no encuentro ya es la puerta. Y así como la abuela, deben de estar las mamás de muchos de ustedes. Así que, mis angelitos, les pido que reflexionen en eso, por favor. Yo sé que muchos de ustedes todavía a la fecha, porque he llegado a borrar los comentarios y los borro, mis ángeles, porque eso en YouTube se supone que yo soy responsable de lo que se publica en mi canal. Y YouTube no ve muy graciosamente todo ese tipo de mensajes de que no, eso no existe y los cubrebocas se enferman. No, nos enferma no traer cubrebocas. Y se los digo porque yo ya lo viví, mis ángeles. Lo más horrible que me ha pasado en toda mi vida fue lo de este bicho, no solamente por la sensación tan horrible que se siente, mis ángeles, sino por la gran cantidad de amigos y amigas que perdí. Es increíble cómo en 2 años me quedé sola sin amigas, o bueno, por lo menos las que eran demasiado allegadas y los amigos que eran, pues amigos míos de toda una vida, los vi partir por esto. Y pues yo sé que hay mucha gente que dice que qué exagerada la abuela. No, no soy exagerada. Créanme que lo he vivido muy de cerca. Y por supuesto que yo no quiero que ninguno de ustedes se me enferme de nada. Así que mis angelitos, cuídense por favor para que puedan cuidar a sus familias. No se desesperen. Esto, pues yo creo que todavía nos vamos a aventar todo el 2021 y posiblemente la mitad del 2022. Pero como ya lo habíamos comentado en otros videos, aquí lo importante es que ya sabemos cómo lidiar con este bicho, mis ángeles. Anteriormente no lo sabíamos. Y creo que a la mayoría de nosotros ya nos quedó claro que el cubrebocas sí se necesita y que gracias al cubrebocas, mis angelitos, nos mantenemos bien. Ahora, eso de que enferman, sí, si traemos el mismo todos los días, por supuesto que sí. Pero si nos estamos cambiando nuestro cubrebocas, mis ángeles, no tenemos por qué enfermarnos. Lo desechamos, lo ponemos adentro de una bolsita. Y tantal, nos cambiamos nuevamente el cubrebocas. Yo en casita, mis ángeles, precisamente siendo responsable, nosotros no tiramos los cubrebocas a la basura nada más, los ponemos esos cubrebocas en agua con jabón y poquito cloro, los dejamos ahí y ya después de un rato los agarramos, los metemos a una bolsita y ahora sí ya van a la basura. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si agarramos nosotros alguna cosita en la calle, pues ahí se va, pero ya ha muerto también el bicho ese. Pero bueno, ya estuvo bueno de sermones, ya les completé aquí casi media hora de bla, bla, bla. Mis ángeles, visiten el canal del cineasta frustrado, les va a encantar, de verdad, tiene reseñas muy agradables, sobre todo las personas que son de mi edad, que fueron las películas que les tocaron a ustedes también cuando Harrison Ford era joven y bello, igual que nosotros, cuando estaba Arnold todavía fuerte, no un viejito gordito como estamos ya la mayoría de la gente de mi edad, están también las de Clau Van Damme, o sea, tiene algunas muy buenas, se van a reír bastante, se van a divertir, pero bueno, ya fue mucho de sermón. Mis angelitos, pues como ven, vamos a orar para que el Padre nos acompañe este día, si les parece, y después de eso, pues ya nos vamos al horóscopo. No, 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 nada de caras. Ay, no, yo no oro porque no sirve. No, sí que sirve. Así es de que se me quedan todos congelados donde están y vamos a orar. Hay que darle a desayunar también al espíritu, ¿ok? Así que decimos, mis angelitos, gracias, Padre, por todo cuanto tengo. Protégeme y ayúdame a lograr mis metas este día. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite. Y por favor, Padre, ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga. Gracias, Padre. ¿Ven qué fácil? Ahora sí, mis angelitos, vamos a irnos a trabajar bien seguros de que todo va a estar
Bien, a ser felices, mis angelitos, que pasen un muy feliz fin de semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado esta mañana con un cafecito y nos vemos más tarde con nuestra noche de leyenda. Voy a tratar de subirles dos leyendas. Este día ya les tengo por ahí la de la Sayona, pero tengo otra también interesante. Nada más déjenme ver si alcanzo. ¿De acuerdo? A pasársela bonito, mis angelitos, y en el siguiente video está su horóscopo. Acuérdense que les dejo en la caja de comentarios el mapa del video para que se vayan directos a lo que es su horóscopo. Bendiciones, mis angelitos, a portarse muy bien. Si no están suscritos, se me suscriben, por favor. Me regalan un like si les gustó el video. Y acuérdense, mis ángeles, de compartir este video con sus amiguitos. Bendiciones, que tengan un día maravilloso y ya saben, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.